buenas, amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre la película española Competencia Oficial, la segunda película que he podido ver online desde el Festival de Cine de Toronto. La primera fue Bergman Island, que tenéis la crítica ya colgada en mi canal de YouTube. Competencia Oficial es una película que también estuvo en el pasado Festival de Venecia, pero aunque es española, está dirigida por dos directores argentinos, que son Gastón Duprat y Mariano Con, pero sí que está protagonizada por dos intérpretes españoles que son grandes estrellas, como son Penélope Cruz y Antonio Banderas, y también protagoniza esta película Óscar Martínez, que es un actor argentino, pero que también ha trabajado muchos años en España. Competencia Oficial entraba en las quinielas para representar a España en la próxima edición de los Oscars, al menos entrar entre las precandidatas, pero ya vimos cómo no, porque entraron Madres Paralelas, El Buen Patrón y Mediterráneo. Yo creo que la película esta tiene un mensaje contundente. Es verdad que es una comedia y una historia de cine dentro del cine, que quizá al ser comedia ha quedado un poco más descartada. Las otras tienen quizá un mensaje más contundente, pero para mí es una película que he disfrutado mucho. Y la historia va sobre un empresario multimillonario que, bueno, busca trascendencia, busca prestigio social y decide producir una película que además deje huella. ¿Y cómo se hace eso? Pues contratando a los mejores, a un equipo repleto de buenos cineastas, de buenos actores. Decide contratar como directora a Lola Cuevas, que es una directora muy célebre en aquel momento, y también a dos actores que son estrellas, pero que también tienen un ego muy grande. O sea, tienen un talento enorme, pero también más grande aún es su ego, como es el actor de Hollywood, Félix Rivero, y también el radical actor de teatro, Iván Torres. Los dos son leyendas, los dos son muy buenos, pero no son precisamente los mejores amigos. Y a través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas que les va poniendo Lola, pues los dos actores no solo deberán enfrentarse entre sí, sino también deberán enfrentarse con el pasado, con todo su legado. Y resulta ser una sátira con mucho colorido, llena de sarcasmos, y en la que todo momento estás esperando a que llegue a pasar algo, porque en todo momento siempre hay algo que crees que te sorprenderá, y es verdad, en muchos momentos te sorprende alguna cosa. Sí que es verdad que creo que también la película tiene escenas demasiado largas, planos de cámara que quizá también sobran, que no aportan demasiado a la trama de la película, pero sí que son unos planos de cámara que creo que también son muy sugerentes. Algunos están además muy bien enfocados, todos encuadrados, digamos, de una manera muy, muy sugerente en este sentido. Además, también la interpelación entre personaje y espectador se deja intuir en algunos momentos, y esto también me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que es una película que quizá con menos de lo que dura, que son dos horitas, se podría contar perfectamente. Pero luego, si lo analizas un poco más en frío, descubres que es una película, una historia que quiere hacer una reflexión sobre los diferentes egos que tienen los cineastas, los intérpretes, y vas descubriendo un poco las manías que tienen un poco cada uno de ellos. Es muy gracioso todo ellos, porque además es una película que sí o sí se quiere reír del comportamiento de estos cineastas, de estos actores, pero también creo que da a entender o nos quiere explicar cómo es un proceso de creación de un personaje en una película, o el proceso de creación de una película, y los diferentes métodos que utilizan cada actor o cada actriz para preparar sus personajes, y lo hace de una forma muy cómica. En este sentido también Banderas es muy Banderas, y Martínez es muy Martínez, y este choque de idiomas que tienen ambos personajes creo que le da un toque muy divertido a la película, porque, bueno, Banderas tiene este acento español un poco más andaluz, y Martínez, aunque ha trabajado muchos años en España, tiene ese acento argentino, y este choque cultural de idiomas, pues, es divertidísimo. Y sí, mucha comedia, mucha risa, mucha diversión, tal y cual, pero también es una película que es muy contundente en sus momentos más dramáticos, hasta el punto que llegas a empatizar con los personajes, a sufrir
con ellos, aunque luego, bueno, hay un cambio o un giro de trama, digamos, radical, que te lo cambia completamente todo, porque también es una película que creo que nos enseña cómo los intérpretes a veces también saben actuar o se quiere reír, en este sentido de que los intérpretes no solo actúan delante de la cámara o en el teatro, sino que también actúan en la vida real, y en este sentido también nos hacen creer cosas que en realidad no sienten. A ver, se mofa más de todo eso que otra cosa, porque a ver, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Oscar Martínez no irán por la vida haciendo teatro todo el tiempo, pero sí que se quiere reír un poco de esto, y en cierta manera esto también crea algo de tensión para conocer el desenlace de toda esta historia, con unos personajes que al final no estás ni a favor ni en contra de ellos, pero que sí que son unos personajes muy carismáticos y que son muy enérgicos también. Y tanto Antonio Banderas como Oscar Martínez como Penélope Cruz se creen al 100% el personaje que están interpretando. Vale que sean personajes muy buenos, que estén bien desarrollados, pero yo creo que les falta un poquito más a estos personajes, pero yo creo que son tres personajes que conjugan a la perfección, aunque sean tan distintos entre ellos, pero creo que funcionan tan bien precisamente por eso, porque son tres personajes muy distintos y cuando los unes hay una explosión brutal de diversión, te enganchan estos tres personajes, y al final creo que estos tres personajes junto a los tres intérpretes hacen que la película funcione de la forma que funciona perfectamente, porque las actuaciones son muy buenas, los tres están en un alto nivel interpretativo, sobre todo me quedo con la pedazo de actuación que hace Penélope Cruz, y aquí diré una cosa, yo creo que en España tendríamos que valorar más el trabajo que hacen Antonio Banderas, Penélope Cruz, porque yo creo que a veces no se valora lo suficiente y son de los mejores intérpretes que nos ha dejado este país. En todo caso, mi nota final de Competencia Oficial es de un 7, porque es una película que yo he disfrutado muchísimo con todo lo que he visto, que además me he reído bastante, porque no es una comedia típica, de las típicas que hacen españolas, no. Es una película, es una comedia especial, es una comedia mágica, que sí que es verdad que te sorprende, sí que es verdad que en algún momento es previsible, pero también te llega a sorprender en muchos momentos. Es verdad que es una película un tanto especial, como he dicho, que seguramente no gustará a todo el mundo, y que obviamente tiene sus defectos, no puede ser, no es una película perfecta, pero es una película que nos cuenta una buena historia, que tiene unos personajes muy contundentes, y yo, al menos yo, en ningún momento me he aburrido, a pesar que he dicho que a veces es demasiado larga, pero no aburre la película, constantemente van pasando cosas, sí que hay planos, bueno, todo esto lo que he contado antes, pero no aburre la película, es una película muy divertida, muy entretenida, con unos personajes magníficos, y yo creo que no le puedo pedir más a una película. Bueno, y vosotros, ¿tenéis ganas de ver esta película protagonizada por Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, si queréis a verla cuando se estrene en enero en España, o si habéis visto, la habéis visto en Toronto, algunos de vosotros, pues comentadme a ver qué os ha parecido esta película. También, si os ha gustado esta crítica de Competencia Oficial, no dudéis en darle a like a este vídeo, y ya sabes que si te gustan mis opiniones, mis críticas, no dudes en suscribirte, porque estos vídeos también son muy importantes para mí, porque he visto películas desde el Festival de Cine de Toronto, me gustaría que lo compartieseis, si os ha gustado, dadle a like, dadle mucho amor. Mañana nos vemos con la crítica de Dune, el domingo con analizando los ganadores de Toronto, o sea, hay vídeos para rato, o sea, que nos vemos muy pronto. Salud y cinema.